Pacha, kishpika unanapakmi kanchikashka kurunkumata yukshina ushangapaka shuk yukshikunatami rurani. Maihan ukukaman rikuka kausarinmi. Washamanmi hamutashka kanakan shinapish ñawpamanmi kausana. Shukuka uchkanata charinmi. Yukshi ushankapaka shuk yukshinatami rurana. Rurashka kunamantami imapish rikuri. Kay pachapi mushuk ruraykunallami sapi kallari yuyaykunaka kan. Kunapa rikuni chay mashkangapa rikuni ñukata tarin shinapas rikuchin. Kanpa supaykunaka kawsurani. Punkuka wichkanata charinmi. ¿Ustedes tienen señal? No, no hay señal. ¿Cómo que no hay señal? O sea, ¿cómo está sonando la radio entonces? ¿Qué haces? ¿No les parece que estamos yendo demasiado lejos? ¡Ey, señor! ¿Se puede saber a dónde nos lleva? ¡Señor! ¡Estoy hablando! ¡Quiero saber por qué estamos aquí! Y mata rurak mi kangi, shinayatak y mata mana rurak tis kangi. La última persona que imaginé encontrar aquí. En el mismísimo fin del mundo, ¿cierto? ¿Qué tienes que ver con todo esto? ¿Qué insinuas? ¿Que fui yo quien mandó las invitaciones? Una posibilidad. Punkuka uchkanata charinmi. ¿Y a ti? ¿Para qué te citaba? Negocios. Un trato. ¿Qué tipo de trato? Un trato irrechazable. ¿Y a ti cómo te convenció? No necesité que me convenciese. Descubrir historias es lo mío. Ya. ¿Y de qué es esta? Información sobre el caso de corrupción en el que estoy trabajando. ¿Cuál? ¿El del ministro? Eres capaz de todo con tal de conseguir ese puesto, ¿ah? Incluso ponerte en peligro. Como tú, ¿no? Además, soy periodista. Me pongo en peligro todo el tiempo. Chay shukunapa rikuimi, chay mashkashpa rikui, ñukata tarin shinashpa rikuchin. ¿Quién eres? Yo me llamo Charlie. Ustedes ya se conocen, ¿verdad? Yo soy Adele. Él es... Jaime. Trabajamos juntos antes. Soy periodista. Wow, periodista. Parando el entretenimiento. Nunca he podido llegar a más. Pronto seré redactora jefe de política nacional. No solo me dedico a los chismes. No creas nada de lo que te diga. ¿Por qué no? Ya te lo dije, periodista. Kai Muyuika, mana tukurinchu. ¿Dónde vamos, señor? ¿A dónde vamos, señor? Necesito ver al señor Rowan, señor.
¿A dónde vamos? Kay pachapi mushuk ruraykunallami sapikallari yuyaykunaka kan. ¿Qué haces? Es su hijo. ¿Cómo lo sabes? Le conozco por el blog de su día a día. Ya sabes, fiestas en barcos, compras en Louis Vuitton, cenas con políticos, sesiones de lujos, jet privado, ese tipo de cosas. Nos ha venido de perlas para hilar datos. Deberías tener cuidado con lo que subes a las redes, ¿eh? Sobre todo si tu padre ejerce un puesto público. Parece que es la misma chacana de antes. Creo que estamos dando vueltas en círculo. Sus espíritus, estimados viajeros, están ligados por la muerte de un hombre. Chirishunku kanaka mana allita ushachinmi. ¿Para qué te citó el señor Rowan? ¿O quien quiera que esté detrás de todo esto? Hemos hablado de eso antes. Pues volvamos a hablar. Tenemos que encontrar la manera de salir de aquí. ¿Para qué te citó? Para darme información sobre un caso. ¿Y a ti? Ya te dije, negocio. ¿Qué tipo de negocios? ¿Qué tipo de información? Información sobre el caso de corrupción en el que estoy trabajando. Del ministro. No me mires así. Y mamanta asinapi shumana tianchi. Rurashka kunamantami imapish rikurin. Hemos destrozado la carrera de un hombre. Un hombre corrupto. Muchas de las noticias eran falsas y lo sabías. Utilizamos a su hijo. Su hijo es un inconsciente. ¿A quién se le ocurre subir toda esa información a las redes? ¿Me utilizaste? ¿Sabías que lo haría? No había otra manera. No había forma de controlarlo. El chico es un ingenuo. ¿Y si le ofreciésemos algo de dinero? No es dinero lo que quiere. Ya lo intenté. Estamos dando vueltas. Washamanmi hamutashka kanakan, chinapish ñaupamanmi kausana. Usted lo sabe. ¿Qué noticias? Yo qué sé. Mi padre es el ministro acusado de corrupción. Últimamente no hay día que no ha salido en la prensa, ¿ah? ¿Eh? No tiene por qué decirme esas cosas, a mí ni me interesa. Debe ser complicado cuando te acusan de algo y tienes un miembro de la familia. Ñawikuna paskashpami kawsana kanchi. Al menos podría haber sido más cuidadoso. ¿Difundir información privada y robada de manera sutil? Sí, quizá. Pero tú eres el que me pasa la información. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que vende armas o de quién las utiliza? Eso vamos a la par. Si no se vendiesen las armas, no se utilizarían. Yo solo hago mi trabajo. Entonces, ¿qué me juzgas? Por ser poco de... Causa y kaman, ushanchik tukushkami kanki. ¡Me quieren joder la vida! ¡Ey! ¡Ey!
Kaipi wikikunaka, mana kalpanchu. Dime tú, ¿qué te queda? ¿Qué quieres vivir? ¿Qué viste demasiado? ¡Mira por delante! ¡Déjeme! ¿Para qué? ¡Sal! ¡No! ¡Sal! ¡No! ¿Yo por qué? Porque eres el más chico y porque eres... Tú puedes salvar... En la tapas, agirurai, tukuripika rikurichun. Saber si existe. Me he olvidado tu nombre. Tampoco recuerdo el mío. Debemos tener nombres. Somos personas. En algún lugar tenemos una vida. Si perdemos la memoria, no sabremos quiénes somos. ¿Me haces despejo? ¿Cómo quieres que te haga el espejo? Mirándome. Me reflejaré en tus pupilas. Debo estar horrible. No lo estás. Siempre me he visto tan pequeñita en tus ojos. Kimpa munashka yuyaykunata hapi ushangimi. Shinallata llakiwan wichkashka kawsaytapash. Kay muyuyka mana tukurin. ¿Qué ha sido eso? Apenas lo vi, tal vez. Soy flaco, pero vuelto blanco. No soporto este calor. Estoy mareado. Veo todo claro. Cierra los ojos. Me pica. Solo este calor asfixiante y la imagen de ese chico que viene, que se me va. No sé si lo estoy soñando. Si es adentro o afuera. Me utilizaste. Vas a tener que cargar con eso siempre. Solo le di la imagen manipulada. Él empezó a decir cosas, a dar datos que nunca debía haber. ¡Ah! ¡Mierda! Ese Wabra dio los datos que no debió haber dado. Si no hubiera sido yo, hubiera sido quien quiera. El chico es un ingenuo. Solo le tiré el anzuelo. Repulsivo. Somos. Fuiste muy rápida difundiendo la información. Y maman, sin chiyashpa, karkarishka kunami kausaita kausan. Es como si te estuviese martillando la cabeza. Cada vez es peor. ¿No tienes miedo? ¿Miedo? ¿De qué? De quedarnos aquí, atrapados para siempre. Tuve miedo antes. Ahora ya no. Quizás sea una oportunidad para poner en orden nuestra vida. Hemos hecho daño a demasiadas personas. ¿Pero por qué nosotros? No hemos sido los únicos. Porque hacerlo no nos genera ningún problema de conciencia. Yawikuna paskashkami kausana kanchik. El señor Owen es un personaje de ficción. ¿Te suena? 10 desconocidos son reunidos en una mansión por un tal señor Owen. Tras su primera cena y sin haber conocido aún a su anfitrión,
Los 10 desconocidos son acusados mediante una grabación de haber cometido un crimen. Uno a uno serán asesinados sin motivo aparente. ¿Qué está intentando hacer? ¿Asustarme? No, claro que no. Solo intento resolver el acertijo. ¿Qué acertijo? La relación que puede existir entre nosotros. Tiene que haber alguna relación entre nosotros tres. Tú no sabes quién soy, pero yo sí sé quién eres tú. Conozco a tu padre. Le ha pasado algo terrible. Debes saberlo. Nosotros... se nos fue de las manos. Y te juro que yo no quise llegar tan lejos. ¿Qué insinúa? ¿Qué me está diciendo? Yo soy la periodista que comenzó a difundir la foto de tu padre con la modelo. Una foto manipulada. Había intereses políticos. Y mamá, sin chillas, pajar, carisca, kunami, causa y ta causa. Shinapish runakuna pura kuyarinataka mana. Mana achi kikimpi tiaita ushanchu. Yana kikimpi causa kupika. Kaipi wikikunaka mana kalpanchu. Kikimpilla yuyaimi machashka kanki. Causa ikaman kuchachishka tukushkami kanki. Kinapash kaipachapi kukikunaman mana rikuchu. Munashka kunataka. Ari kishpiri. Mana kishpirimpa. Rimay kukuchayukuna. Thank you.